A ver, vamos a atacar primero que todo al ayuntamiento 11, al número 11. ¿Qué pienso yo hacer? Voy a tirar un P.E.K.K.A. por acá, y un mago a esta bicha. Neri Mendoza dice saludos, parce, buena suerte en tu ataque. Ay, ya me puse nervioso. No, esto, calma, tigres, calma. Bueno, tiro un P.E.K.K.A. junto con un mago por acá. Esperemos que no me vaya a salir una torre Tesla, ¿no? Bueno, tiro el P.E.K.K.A., espero que la torre arquera se empiece a destruir, o tiro el mago más bien por acá, como casi que a las 3, y rogándole a Dios que no vaya a salir un Tesla a las 3, ¿no? Perfecto, entonces el que vaya haciendo eso, después que el P.E.K.K.A., rogándole a Dios y haciendo chulitos, si ustedes me van a ayudar, que se vaya hacia este lado. Tiro la reina arquera sobre este cuartel, lanzo un globito para textear y lanzo las sanadoras para que se vayan a acompañar a la reina arquera. Tan pronto la reina arquera empieza a hacer de las suyas, rey bárbaro rápidamente a este almacén junto con un mago para que destruya a este cañón. Eso es lo que pienso hacer. Y a ver, y bueno, que el rey bárbaro se vaya a hacer por aquí. Bueno, listo. Voto un P.E.K.K.A. por acá y voto el cuartel de asedio por este lado para que ellos me destruyan absolutamente todo esto. Voto por aquí la parte superior. DJ Jessico, ¿estás, parcero? Bienvenido. A ver, y por acá voy a botar los montapuercos ya con el Warden y con la nueva y con la gladiadora, y a la reina arquera que está acá le voy a tirar los hechizos de esqueletos junto con la habilidad del Warden para protegerlos un poco, porque ya saben que la bicha esta, la catapulta, pues me los puedo de rápidamente, ¿no? Entonces, esto, y ahí simplemente ya llevarme las dos curaciones, esperar que la reina arquera destruya el castillo del clan, esperemos que así sea. Está difícil para mí está difícil. Sin hechizo de esqueletos, yo también había pensado en eso, que la gladiadora se podía derribar a la reina arquera, pero es que está la catapulta. O sea, ¿me llevo otra sanación o me llevo más bien dos congelaciones? Bueno, entonces, a propósito. Entonces, Ontaronce, a ver. Aprovechando que el Queen Wall, se me olvidó aclarar eso, que cuando el Queen Wall esté por estos lados, entonces que venga y destruya el ayuntamiento, tiro un hechizo de salto sobre el castillo del clan, para que la reina logre entrar y destruir estas defensas que están acá. Tanto la torre infierno como las defensas que están por acá. Pero creo que ya está el ejército. Y creo yo que entonces saco los dos esqueletos y me llevo una rabia. Según Lucas dice que eso sirve, que yo no sé qué tal. Vamos a ver. Y este es el ejército que llevo. A ver, me voy. Dios mío, me voy. Ah, es que llevamos un ataque y una estrella. Pero yo voy a recompensar eso porque yo sé que voy a ser pleno. A ver, nuevamente evalúo la situación. Tengo nervios, pero vámonos. Fuimos al ataque. Ya que sea. Ay, mentira, sí. Que sea lo que Dios quiera. Nos fuimos al ataque. A ver, arreglamos aquí porque nos vamos a llevar el cuartel de asedio. Nos fijamos que el centinela esté en modo tierra. Perfecto. Y empezamos. Gracias, Daniel Núñez, por la suscripción, parcerito. Dios te bendiga. Bienvenido a este mundo lleno de locura, lleno de clases. A ver, botamos entonces el P.E.K.K.A. por acá. Y botamos el mal. ¡Ah! No le dije yo, parce, que salió una pinche torre Tesla. Bueno, el globo hizo lo que yo quería, perfecto. El globo hizo lo que yo quería, aquí botamos esto.
A ver, necesito es que la reina se entre. Que no se las dé guerrera y que se vaya a morirse por allá. La reina entre. Si no entra, me paso al segundo plano. Perfecto. Entró la reina, Entró la reina, eso es bueno. Y ahí sí ya que sea lo que Dios quiera con la reina arquera. Que me queda una sola curación, parce. Rayas, weón.